de l'Església de la Memòria. Perquè aquesta és l'església que conserva aquí sota una confessió, és a dir, una petita cripta on es dipositaven les relíquies d'un sant o d'una persona molt venerada. Mireu, aquest angle correspon a aquest d'aquí. Sí. El que dèiem abans, no? Aquí hi ha un baptisteri del segle VI, on el bisbe d'allò tenia el seu a... La presencia de este baptisterio confirma que esta basílica ejerció probablemente funciones episcopales, siendo la sede del obispo católico de Barcelona. Simultáneamente, durante la dominación visigoda, la catedral fue la sede del obispado arriano. Santa María de Montserrat, patrona de Cataluña, la bulla de Lleutrença. Solo es comença a haver aquí Sant Just una gran devoció mariana per la Mare de Montserrat. La mare d'una devoció molt, molt, molt forta. Penseu que ja 100 anys abans, al segle XVIII, a Sant Just se li atorga el privilegi de ser l'església de Montserrat a Barcelona. Això és el nivell de l'església de fa 1.500 anys. És el nivell de l'església del segle VI. Aquest paviment d'aquí. I això ho sabem per què? Perquè aquest nivell està, aquest paviment està al mateix nivell de la piscina baptismal i de la confessió que us mostraré ara. La part vermella, de la meva dreta, és segle I. I la part més fosca de la meva esquerra, segle VI. L'alfa i l'omega tenim. I està orientada. I està en el pas més curt entre el baptisteri que el tenim aquí, és a dir, la vida, l'inici de tot, i la confessió, que són aquests vidres d'aquí, que us mostraré ara. Les relíquies, és a dir, el final. Segle XI, que és el maó que sobresurt, segle XI, que són les estructures que hi ha aquí sota, segle XV, que és el nivell de l'església actual, 18è de les lloses, i nosaltres del 21. És a dir, que venint a Sant Just i mirant només la tomba, tens 2.000 anys d'història. Sí, si mirem més avall, millor trobem més també. Exacte. Aquesta entrada cap aquí és la confessió, és a dir, la petita cripta on hi havia les relíquies. Des d'allà tu podies fer una veneració visual a les relíquies. Un cop veneraves les relíquies, és a dir, tu no les tocaves, sinó que les veneraves per la vista. Una de les columnes que pertanyia a aquest temple romà, que a dia d'avui no sabem a qui estava dedicat. Això, si fixeu, és una columna que té un diàmetre d'uns 80 centímetres. Al segle VI, aquesta columna, quan construeixen el conjunt episcopal, diguem, la reaprofiten, podem dir que la reciclen. I ara ens hem d'imaginar que d'aquí s'alça cap a dalt una columna, traça l'arc triomfal de l'església cap allà, perquè recordeu que estem al segle VI orientats així, i aproximadament on hi ha Sant Marc, a la part de sota, si s'excavés, trobaríem, teòricament, no ho sabem de ser, la columna bessona en aquesta que aguantava aquest arc triomfal. Així que hi ha espai, perquè els espais no hi són a Sant Just. Què fan el 18? Pugen aquí, que és aquí el passadís aquest que fan a l'hora de construir els contraforts, i construeixen cel·les. La torre del segle VI, perdó, VII. Tenim tota la ciutat vella als nostres peus, però no dir tota la ciutat. No, Manel, està molt xula la visita. Manel, veu que us hagi agradat molt. Heu de venir més sovint a Sant Just. Un guia formidable, sí, recomanable, que feu la visita guiada perquè és una església molt complexa que té moltes capes d'història des del segle I fins a l'actualitat. És important, és recomanable que la visita. I també a la teva companya, que tu eres, perdona? Marlene. Marlene, Marlene.
Vaya, muy bien. Estupendo, gracias por venir. ¿Eres el jefe? Una de ellas. ¿Cómo te llamas? Miguel. Bueno, Miguel. Como mi padre. Qué nervios con la cámara. Mi abuelo. Miguel, gracias. Pues ahora te traigo... De, lo que tú quieras, te traigo hierbas. ¿Es de Galicia? Sí, de Galicia. ¿A quién le estoy hablando? ¿Es en directo esto? Claro. Bueno, salud, Miguel, por ti. Miguel, muchas gracias. Por los tuyos. Porque seas feliz. Quiero decirte que me ha gustado mucho, nos has atendido muy bien y está todo súper bueno. Bueno, para eso sabes. Sí, sí, muy bien, aprecio. O sea, pasar aquí en el centro logístico donde hay muchísima gente, está muy bien. Muchas gracias. Y pues que ha sido más gente. Esto tiene que ser divertido además. Y aquí está muy bien. Sí, muchas gracias. ¿No? Igualmente. Vale. Chao, chao. Ahora en una visita guiada, el guía está aquí, no se me permite filmar al guía mientras locuta la explicación, así que bueno, os contaré cositas varias. Contaros que es una iglesia gótica construida a partir de 1300. Esta, como la mayoría de iglesias de Barcelona, pues han sido destruidas y quemadas durante los periodos convulsos como la Guerra Civil o la Semana Trágica o las guerras napoleónicas, etcétera. Aquí tiene importante que es una nave enteramente con capillas laterales en contrafuertes, a pesar de que se ha reconstruido sobre todo el techo, ha quedado muy bien. Este rosetón tiene 10 metros, es el más grande de Cataluña y está reconstruido siguiendo como era el original. Es muy chulo, me encanta. Sigue más bien el estilo cisterciense, que es austero, como se ve, está todo pelado, además de que eso, como fue quemado todo, pues tiene pocos detalles. Bueno, que sigue por ahí la visita, vamos. Como apunte de curiosidad, mencionaros que para quitar peso en las cúpulas se solía rellenar con cerámica, ya que esto aportaba aire y así se aligeraba el peso. Y aquí se muestra en las distintas catas que han hecho, excavaciones, lo que se ha encontrado por dentro. Si no contratáis la visita guiada, hay aquí en la cripta una musealización de lo que es la historia y todo lo que hay excavado a nivel arqueológico. Y resume muy bien de forma cronológica todo lo que es el origen, la fundación, la evolución, la destrucción y distintas reconstrucciones a lo largo del tiempo que ha tenido este templo. Está bien, es sencillo y aparte de eso, hay dos llaves de bóveda interesantes. Estamos ahora en la parte exterior, en la parte de fuera, en el jardín. Se ve aquí muy bien la torre, que nos explica el guía que tiene una función también defensiva, como de fortaleza, un fortín. Es bastante alta para la época. Además aquí se ve muy bien todos los contrafuertes, no hay arbotantes. Y vamos ahora a subir hacia arriba. ¿Nunca has visto tanta iglesia como hoy? Pues estamos ahora arriba del todo en la torre. Tal como el guía va comentando, pues tendría posiblemente una función defensiva, porque además se
comunicaría con las distintas murallas que había en la ciudad, en la romana, en la medieval. Y justo desde aquí es que se ve toda la ciudad desde un punto de vista muy alto, que para aquella época esto era un rascacielos. Ahora lo vemos como algo muy normalito, porque hay edificios modernos actuales muy altos. Esta, junto con la catedral, eran las dos torres rascacielos de la época. Muy bien, la verdad que se ve todo Barcelona tal cual, desde los terrados. Una maravilla. Y el mar, sobre todo el mar enfrente. Está muy chula la explicación. Sí. Ya se han haciendo tope de tapes y muy interesante. Ya aquí ya se acaba. Jo el que crec és que pujar a Santa Maria del Pi, a la torre, és un punt molt poc usual, molt poc comú de veure la ciutat de Barcelona. Estic molt acostumats a veure-la des del Tibidabo o des de Montjuïc, però no des del mig de la ciutat, i és un punt estratègic guai per veure-ho sí, tot. De vigilància, un punt d'observació i de protecció. Sí, al segle XIV sí, realment. Estàvem al costat de la medieval. Sí. Estratègia militar. Gracias, Marta. A vosotros. Aquí, como podemos ver, el segundo capitel es un capitel románico reaprovechado para el pórtico gótico. Es la expulsión del paraíso, Adán y Eva. Esta iconografía en el románico siempre es la misma. Tanto Adán como Eva tienen una mano en el cuello y la otra tapándose sus partes. Es el arrepentimiento, se dan cuenta de que están desnudos, son expulsados del paraíso. Es una iconografía típica en el románico. Esta iglesia la funda la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, que tras una de tantas cruzadas se traen aquí unas reliquias y supuestamente está hermanada con la de allí, tanto que tenía el mismo rango, de tal forma que los peregrinos que aquí venían obtenían las mismas indulgencias que los que iban a Jerusalén. Toda la parte del crucero y la cabecera es románico, excepto la torre, que el cimborrio, que está reconstruido posteriormente. Se inicia en románico y por lo que sea no la terminan, y después posteriormente, cuando ya tendrían más dinero, entonces continúan. El estilo arquitectónico que había entonces en aquel momento es el gótico. Esto fue una colegiata de agustinos, es decir, un pequeño monasterio. Tiene como dato anecdótico que aquí se celebraron una sesión de cortes convocadas por el rey Fernando el Católico. Y para acabar, pues ha sido una sorpresa encontrarnos al padre Luigi, que nos lo ha presentado Jordi Xavier, y nos ha explicado, cosa que ya conocía, que aquí hay lo que se llama un hospital de campaña, que consiste en dar ayuda a la gente que sin techo, no solo comida y bebida, sino también les dan un soporte humano, social, que les permite relacionarse y tener una conversación, lo cual, según decía Padre Luigi, los dignifica a ellos. Y es que eso es una experiencia muy humana que yo desconozco. Tiene ayuda por parte de voluntarios, de psiquiatras, de psicólogos, de asistentes sociales, y bueno, más o menos nos ha hecho ver una visión distinta. Yo quería añadir que un detalle que ha explicado, que muchos sin techos llevan perros, y que a veces es el único afecto que reciben, el de un perro, y que para ellos es inseparable ese animal, y que muchos lugares, centros públicos, centros del ayuntamiento, etcétera, de la administración, no pueden entrar con sus perros, y en cambio aquí pues sí que pueden entrar y pueden dormir con ellos, y es importante para ellos, ¿no? Reciben calor, no solo calor físico, sino también calor humano, ¿no? El hecho de un perro, qué triste, pero es así. Bueno, se acaba el día, ha sido un placer conocerte, ha sido un día estupendo. Y igualmente. Y ya conocemos más Barcelona y esperamos que también conozcáis más Barcelona a través de estos vídeos. Gracias. Hasta otra. Chao.